¡Champion! Hoy estoy enojado. Estoy muy enojado. O sea, estaba enojado desde hace muchos meses que no lo quise expresar, pero llegó el día. Llegó el día de quejarse y enojarse. Estoy enojado que hoy lo rompo todo. Lo rompo todo, mi champ. A ver, cuidadito con mis dientes. ¡Mandarina! Tan enojado que ve, da ganas de dar varias vueltas. Uy, me mareé. Pero bueno, la razón por la que estamos muy enojados, mi amado y querido Champion, es porque la gente no aprende. Definitivamente no aprende. Hace unos meses, no sé si ustedes se acuerdan, que salió este mural de Pikachu pintado así como que uff. Como que wow, que supuestamente debe representar lo que los ecuatorianos son. Mucha gente se enojó, mucha gente criticó, otra gente que amaba a Pikachu dijo wow, qué chévere, que ni sé qué. Y sí, o sea, no podemos negar que está chévere, pero para carátula de cuaderno, mi champ. Carátula. Yo quería decir esto y quería hacer un video justo cuando salió ese mural, pero si me preguntan a mí, estoy enojado porque, como les dije, la gente no aprende. Al parecer, todo el trabajo que hemos hecho como para que la gente valore el Ecuador no está rindiendo frutos. Para mí, no es nada lógico. Es que no conocemos artistas ecuatorianos. Pregunten. Gasten un poquito de publicidad y digan, necesitamos un artista o concurso de artistas ecuatorianos. Yo conozco a dos excelentes, uno que se llama Pachay y otro que se llama Texon, que ya han hecho representaciones de la cultura afuera, en la casa, en su barrio, y que realmente es admirable. Pero no. Algo que puede pintar un ecuatoriano y que nosotros empezar a valorar más nuestros artistas, empezar a valorar más el arte ecuatoriano, empezar a valorar más nuestra cultura. No, cultura japonesa que alguien ahí pintó y los rayos y la pokebola. Por si acaso, no estoy en contra de Pokémon. Me gusta mucho Pokémon. Pero ya, o sea, soy más nacionalista que pokémoncista. Así que no, mi chan, no. O sea, si quieren corten esta parte, pásenle a un político, pásenle al gobierno. Y cada vez que quieran contratar algo, piensen primero, a ver, ¿se puede hacer con artistas ecuatorianos? ¿Se puede hacer con producción nacional? ¿Se puede hacer? Si es que se puede hacer, invierte en tu propio país. No voy a decir nada más. Ya estoy cabreado, estoy enojado. Ahorita ya no estoy tan cabreado por el mijo que botó la pintura ahí. Bueno, o sea, no apoyo el vandalismo. Es más, como yo no soy una persona que solamente se queja, les cuento que uno de esos artistas me dijo, mi champ, yo te acabé de pintar en un mural, o sea, como para que veas que aquí representas bien la cultura, nos representas bien a los cayambeños. Y yo dije, estamos en un mural, qué loco, chuta, o sea, eso sí es un gran honor. Imagínate llegar a tal punto que tu cara esté en un mural, pero obviamente no va a ser mi cara, porque imagínate este fiero en un mural. Me mandaron unas fotos y está un raimito gigante. Así que el día de hoy, mi champ, nos vamos directamente a Cayambe como para demostrarles lo que puede hacer un ecuatoriano. Me voy. Préndeme el carro, por favor, amor. ¿Que prende el carro? Ay. ¿Dónde prende vos? Perdón, es que uno está enojado. Chuta, y ahora qué difícil encontrar. La única referencia que tenemos es que es adoquinado y la vereda es como ladrillo. Pero si se pueden dar cuenta, todo Cayambe es adoquinado. Qué difícil. Ahorita lo que tenemos que hacer es simplemente ver las veredas. Porque de ahí, por ejemplo, estamos seguros que no es de aquí porque aquí está asfaltado. Pero la vereda es cafecita. Lo único bonito que tenemos de vista es que justo el día de hoy está despejado el Cayambe. Por suerte aquí la señora Champi y la Sofi están pilas de ahí para ver veredas. Qué tontera, ya vamos 2 horas y no encontramos. Qué difícil encontrar un mural. Ve, lo que sí no es para nada difícil encontrar es un bogat. Y yo un heladito de paila con queso en estos momentos de calores. Qué rico. Lo que sea, menos un heladito de paila con queso de Bogachi. Y con el nuevo sabor de Raimi Café, que por cierto ahora ustedes ya lo pueden ver en todos los sabores, y ahí vamos a estar nosotros ahí saliendo en un heladito de café. Y si quieren cafecito, también lo pueden encontrar a nivel nacional para todas las personas amantes del helado de paila y del café ecuatoriano.
en todos los Bugatti. Es un helado que no lo van a creer. Es el único helado de café que les va a gustar en el Ecuador, les aseguro. Que nuestra última opción es del estadio, es la típica, ¿no? Así que si no encontramos en el estadio, ¿en dónde será que encontrar? Encontramos, creo que las gradas. La vereda. Ay, perdón. Nos tenemos que dar vueltas y vueltas hasta que encontremos. Ve, ahí hay una pompa. Ahí hay algo blanco. Ay, ya me quedé susto. Yo dije, ya viste. Ahí hay algo blanco. No, pero viste. Sí. Es una pared blanca gigante. Aquí hay murales. 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 Pero aún no hay el tuyo. No está el mío. No, anda para allá. ¡Ah, ya le vi! ¡Qué loco! Ay, pero mira ese mural. Uy, mira qué bonito. ¡Qué hijo de madre! ¿Y ahora dónde estaciona? Dios mío. Aquí está el estacionamiento, mi champ. La foto yo veía clarito, clarito. ¿El payasito? No, yo le veía la pared y ustedes no me hacían caso. Yo sabía que era aquí. Nosotros también, ¿no? Había que traerle a la Sofi para que nos dé señales de vida. Ya se quiere bajar, ya se quiere. Nos tenemos que poner el poncho, mi corazón. ¿Cuándo en tu vida te van a pintar un mural? Bueno, algún día yo también te pienso pintar un mural, pero... Hijo, no, esa habilidad no tengo. Algún día cuando sea famosa, ahí tú vas a estar conmigo así. ¡Qué emoción! Bueno, le estacionamos un poquito lejos, pero tenemos que ver el mural. ¡Vean eso! ¡Locura! ¡Uf! O sea, yo me imaginaba que iba a ser un poquito más pequeño, pero... ¡Ese soy yo! ¡Qué emoción! Esto es un gran objetivo de vida. Plantar un árbol, escribir un libro, crear un canal... ¡Tener un mural! ¡Qué emoción! Y para que vean que es mío. ¡Es la misma pose! No, qué emoción, esto sí lo tenemos que bailar, lo tenemos que festejar. Es más, producción, póngame una musiquita aquí bien nacional. ¡Eso! ¡Para todas las Carolinas! ¡Qué emoción! Si se ponen a pensar, esto es el verdadero talento ecuatoriano. Imagínate que un extranjero vea un Ayahuma ahí tal cual pintado en un muro. No, el Pikachu, ese horrible. Estos sí son los verdaderos artistas. Y aún más, es ecuatoriano. Ahí está, por si acaso si le quieren buscar, se llama Texon MSC. Le pueden encontrar así y ha hecho murales por todo el Ecuador. Y es más, como para que todo el Ecuador lo conozca, que este tremendo artista debería estar pintando absolutamente en todos los murales que hay en el Ecuador, directamente desde Cayambe, Texon. Este es del talentazo ecuatoriano que, amigo, chuta, déjame agradecerte. No, a ti, muchas gracias, más que todo, por darme la oportunidad. Felicitarte, mi ñaño, chuta. De conocerte y más que todo, bueno, pues la humildad tuya, pues, por darme la fotografía para poder, pues, retratarte, pues, muchas gracias. ¿Ah, sí? Este mural es basado en una foto que ya me tomaron a mí en ese tiempo. El fotógrafo fue Sebastián Encalada, también lo pueden buscar por Instagram, que ahorita la está rompiendo, fotografiando a otros artistas. Y nos unimos prácticamente todos como para que sea una buena representación de lo que deberían ser los murales. Y es que es impresionante. Impresionante, los detalles, la perfección, la cara, todo, o sea, todo está bien perfecto. Ñaño,
una pregunta, ¿cómo lo hiciste? Todo el mural en sí fue realizado 100% con aerosoles. Fue armado más o menos con unas 2-3 plataformas de andamios. No es como la escalerita que... Claro, no, o sea, es que es complicado. ¿Andamios? Sí, con andamios fue complicado. Fueron creo que como 2-3 días de trabajo para poder realizar el mural. ¿3 días te demoraste en hacer esto? Sí, bueno, me demoré un poquito más porque el material que me dieron era muy malo. Y más bien mi papá fue quien invirtió el dinero para poder poner el material para poder pintar. Más que todo es el auspicio de por parte de mi padre. Sí. ¿Sabes cómo se llama tu padre? Juan Carlos Valdeón. ¡Hola, Juan Carlos! ¡Saludito! Tienes un hijo increíble, no, con un talento tremendo. ¿Desde qué edad empezaste? Yo comencé desde los 13 años a pintar, hasta ahora. Ya me dedico al grafiti, la aerografía y los tatuajes. O sea, tenemos que hacer una pausita porque hay muchísima gente aquí que está viendo la foto. ¿No te pusiste porque estaba yo aquí? No, Ecuador. Lo que se ha logrado. Antes esto no era valorado. Me parece chévere que todo el mundo... Es diseño, de hecho. ¿Es tu diseño? Sí. Uta, allá me lleno de artistas. Sí, quito, pero... ¡Uy! Que los detalles me encantan, o sea, porque en ese tiempo tenía una pulsera tal cual, es el raimito único, los ojos, la nariz, absolutamente todo está igual. Uy, no, imagínate, si ya estamos en un mural es porque algo hemos hecho bueno por el Ecuador. Nadie me ha homenajeado así de esta manera y me alegra tanto, Ñañito, que tú lo hayas hecho así, pum, o sea, algo... sale. Son como que los latidos que no puedes decir muchas palabras. Pero... Sin engañar. No sé si esta reacción tienes normalmente en tu vida, pero... Uf. O sea, mijo... Gracias, qué no. Crack. Y ahorita en Cayame me imagino que mucha gente... Ojalá y sí, ojalá y claro, sí. Claro, debe tener una razón. Se pega unos bizcochitos con quesito de hoja y se toma la foto del buen mural del Dexo. Sería un gozo, Ñaño, que tú me enseñes a grafitear. De una, o sea, con gusto. Algún rato nos hacemos un mural, un video haciendo un mural contigo. Y hacerle a mi novia, te amo. 3 metros sobre el cielo. Como para proponer cuando uno quiere ser el novio. La declaración. Esto no estás viendo, amor, espera. Ya. Para más contratos, @TexonMSC. Uy, mi ñaña, yo estoy súper emocionado. Porque, o sea, ya después de haber pasado todo eso, creo que esto es lo que muy aparte, ñaño, esto no lo veo solamente como un arte así como tal, lo veo como un legado que tranquilamente se puede dejar. Y, ñaño, si esto lo podemos esparcir en todo el Ecuador y como para que la gente, cada vez que la gente lo vea y diga, o puede hacer esto, o incluso por todo el mundo, ñaño. Además, te quiero hacer una propuesta. Yo para el mes de noviembre me voy para Uruguay. Entonces voy a pintar un mural allá. Y pues quisiera, ya que estás con lo del Diablume, igual otra fotografía en otra posición para poder hacer una ilustración muy genial, porque quiero hacer algo muy icónico ecuatoriano de nosotros. Y quiero Uruguay. En Uruguay. Hijo de madre, entonces, imagínate. Vamos a ver, entonces no sé, para esa es la otra propuesta, ya que estás diciendo para pintar en todo el mundo, pues así será. Entonces, ñaño, si te vas a Uruguay y vas a hacer algo ecuatoriano, cuenta conmigo, algún día me iré a Uruguay. Hola. Algún día me iré a Uruguay a filmar esa parte. Ñaño, los ecuatorianos tenemos talento. Una vez yo grafiteé mi colegio. Perdón, esto no lo he dicho. No mi colegio, fue mi aula. Que ahí puse como que... Puse algo que no voy a decir. Veis escondidas. Ñaño, qué difícil hacer en aerosol. Imagino que tiene que ver bastante el pulso, tiene que ver bastante... El pulso, la distancia. Que tanto se presiona. Sí. Y la cap también, y la tapas, porque hay tapas que rayan grueso, mediano, fino, super fino. Qué bestia, yo no dejo de ver este mural, amigo, es impresionante. Cualquier persona puede pintar un mural, pero alguien que dedique algo ecuatoriano a pintar y dejarlo plasmado, no sé si esto va a estar todo el año, va a estar para siempre. Como los murales son muy efímeros en lo que es el arte urbano, pues la idea es eso, ¿no? Poder hacer arte, que la gente lo aproveche, que se desaparezca, por decir así, y volver a hacer otro tipo de arte. Eso es como que el éxito de lo que hago yo. Ñaño, y otra pregunta, ¿qué piensas de los, o sea, de las personas que ya ven una pared blanca y de repente ponen ahí firma? Algo bueno, que sinceramente no me gusta. Yo respeto, es que es algo muy complicado. Uy, a mí la gente que hace vandal casi no les caigo bien por lo que hago, justamente, no sé por qué, pero, o sea...
es muy complicado. Yo cuando comencé también, yo entiendo todo eso, lo que es la cultura del graffiti como tal, el vandal como tal, que es el expresar como tal algo. Cualquier cosa en la pared, solo poner una firma, eso es un graffiti. Como lo, tal, lo llaman vandal. Sí, un vandalismo o eso es un graffiti. Se sienten ofendidos si es que digo que esto es un graffiti. Pero a mí, sinceramente, lo que no me gusta es que cuando, por ejemplo, sí, chuta, hacen tremenda obra... como para qué cuidar la ciudad y ahí de repente una firma así mal hecha. No, pero si pondrían esta clase de cosas, yo creo que ahí sí toda la libertad del mundo para el arte callejero y toda la libertad del mundo para que estos artistas, en este caso ecuatorianos, puedan salir al mundo demostrando que sí hay talento. No, el pincho. Otra vez la misma weón. Y como ven, hay otras personas que también se acumularon acá, que también vamos a dar otro tiempito, pero qué bacán. Eso más bien que cuando yo no esté físicamente, el mural va a estar para tomarse la fotito. Amor, ¿a ti te gustó? Me encantó. ¿Se parece a tu novio, no? Sí. ¿Dónde lo pueden encontrar? Aquí en Cayambe está justo la Rocafuerte y Venezuela, para ser preciso. Rocafuerte y Venezuela, para que ustedes se tomen la foto, nos etiqueten en las historias de Instagram y que vean que Ecuador sí tiene talento. ¿Y dónde te pueden encontrar todos tus artes? ¿Cuál es tu Instagram como para que la gente vea, te siga? Bueno, en sí, en el Instagram, en el Facebook, estoy como TexonMSC y pues mis murales, la verdad, estoy tratando de que haya un mural en cada ciudad. Recientemente vengo haciendo un mural igual, un poco más grande que ese, pero sobre la Mama Negra. Ese mural está muy hermoso, fue un reto grande porque es más tuco que ese, me demoré 2 días y medio. ¿Más pero, tuco que ese? Sí. ¡Hijo! Así que bueno, muchachos, espero que les haya gustado este video, que sepan que sí existe talento ecuatoriano que va a pasar fronteras porque te vas a Uruguay. Y de ahí, bueno, vamos a ver pues para dónde más se agarra después. Espero que lo sigan, espero que difundan esta palabra. Y ya, así que con esto nos despedimos diciéndoles que apoyen el talento nacional, apoyen al artista urbano, apoyen al artista callejero, apoyen al artista ecuatoriano. Así que sin nada más que decir, recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo.